Y son las bombas las que estallan, y son los sueños que ellas matan. Son las balas las que suenan, y las almas las que penan. Es otra historia, una tragedia, se paga una condena. Como lo indicó la CIDH, el estallido social que atraviesa Colombia ha estado marcado por violaciones a los derechos humanos y la falta de garantías en el ejercicio del derecho a la protesta. Ante esta situación, en todo el país se han conformado grupos de ciudadanos que buscan proteger a la comunidad. Pues la primera línea se conformaba precisamente gracias al poder y al apoyo de la comunidad, de los jóvenes, de los adultos, los niños, las mamitas que también han estado ahí apoyando todo el ejercicio del marco del paro nacional. Hay diferentes tendencias, diferentes formas de pensar, diferentes posturas políticas dentro de las primeras líneas, creo que a nivel nacional, creo que no solo acá en USME tenemos eso. Pero realmente se conforma cuando ya realmente pues llega como que el ESMAD acá al territorio, ¿no? Se acerca el ESMAD, o cada vez que pues tenemos como la presencia de ellos, pues ya nos vamos organizando como debido a que bueno, lo de los escudos, vamos y pues buscamos los escudos, todo lo que son cascos. Porque definitivamente hay un problema estructural, educativo en Colombia que se ve reflejado pues en los muchachos. Muchos son reacios a la política. Cuando el simple hecho de salir a ponerse un casco, un escudo, pues ya hay un acto político detrás de eso. Entonces alista la primera línea, alista derechos humanos, alista primeros auxilios. Y bueno, y pues todos los que realmente participamos en este ejercicio, también se ha hecho un ejercicio bonito, como ese apoyo que hemos tenido todos como en comunidad en nuestro territorio, ¿no? Entonces, pues desde la primera línea, el papel que yo he venido jugando, pues no solo, y no solo yo, sino varios, no solo es de la confrontación, sino también es de un poco de la formación con los muchachos, de que sepamos por qué estamos ahí, de qué estamos haciendo, qué intereses representamos. Armados de valor, escudos de madera y metal, piedras y elementos de protección usados para la construcción, grupos de jóvenes alrededor del país han conformado escuadrones que tienen como ideología principal proteger a los manifestantes ante el abuso de la policía. ¡Uy, gonorrea! ¡Gracias! ¡Todo bien! Estos jóvenes sostienen largos enfrentamientos con el ESMAD, en los que arriesgan todo por sus derechos. Es triste que de pronto tú estés luchando por tus derechos, por los derechos de los demás de nuestro país, y es triste que pues nos estén matando, nos estén atacando de esta manera. Que no tengas tú ya esa libertad, porque tenemos nuestro derecho a ir a protestar. Mientras nosotros nos defendemos o nos escudamos con escudos, ellos nos atacan con armas, tienen toda su protección full, que realmente no les pasa nada. Nosotros casi que a diario vivimos heridos, tenemos muertos, tenemos abuso de violaciones contra las mujeres. Y nos han arrebatado el futuro y hemos aguantado, nos han quitado la comida y hemos aguantado, pero es que nos están quitando la vida y ya no vamos a, o sea, así como han dicho, ya nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Yo prefiero estar peleando sabiendo que me pueden sacar un ojo, que puedo perder alguna extremidad, que puedo perder la vida misma, pero sé que va a valer la pena, que es mejor eso, a estar arrodillado o estar haciéndose que como si no pasara nada, porque también hay mucha gente en esa tónica que dice, no, pues eso no me importa, yo sigo en la mía. Luego de la creación de las primeras líneas y con el paso de los días en medio de las movilizaciones y confrontaciones, los medios de comunicación nacional privados, así como el gobierno y algunos sectores de la sociedad, se han mostrado preocupados por las pérdidas económicas que ha tenido el país en el marco del estallido social. A medida que los actores sociales avanzan en la organización de asambleas locales y nacionales, los diálogos con el gobierno han sido ineficaces y prácticamente nulos, con el pretexto de que no es posible sentarse a dialogar con vándalos que carecen de formación política o ideológica. Y vamos nosotros a hacer una olla comunitaria en el puente y nos llega un operativo de la policía que vale como 30 millones de pesos. ¿Sí? Tanquetas,
motos, helicóptero, cuando lo único que estamos pidiendo es que las cosas cambien, oportunidades. Un compañero lo decía la vez pasada, nosotros... Nosotros no queremos que el sueño de la gente acá sea irse del país. Queremos luchar por esta tierra, por esta gente, por nosotros mismos. Y sabemos que esta tierra es hermosa, es rica en todos los sentidos. Y por eso vamos a estar acá peleando. Pero el hecho de que estemos en la calle es que estamos diciendo no, no nos vamos a ir, porque esta tierra es nuestra. El 21 de junio, en el marco de un enfrentamiento entre el SMAT y manifestantes en la localidad de Guzme, fue asesinado Jaime Alonso Fandiño, quien, según información de sus familiares, no hacía parte de las protestas ese día. Jaime fue impactado en el pecho por una granada de gas lacrimógeno disparada directamente al cuerpo por agentes de la fuerza pública. La vida de nosotros no vale. Pero un hijo de puta vidrio, una pared de un banco, les duele. Y seguimos perdiendo gente. Acá la alcaldía local, como reflejo de lo que pasa en Colombia, sale a referirse hacia los muchachos como personas estúpidas o como personas violentas o como personas de las cuales hay unos intereses oscuros detrás, ¿sí? Pero cuando mataron a Jaime Fandiño, no dieron nada. No están buscando responsables. Pero a un chino rómpale un vidrio a un SITP y enseguida vamos a dar, estamos en total desacuerdo con estos actos vandálicos de los que rompen vidrio. Pero la vida de nosotros no vale por haber nacido en el sur, por ser pobres, vale más un vidrio. No, ¿cierto? Luego de 90 días de paro nacional, la frecuencia y magnitud de las manifestaciones ha disminuido. Es evidente que hay un desgaste en la sociedad, que estando aún inconforme busca una salida a la incertidumbre y el dolor que se ha vivido desde el 28A. En el panorama todavía no se vislumbra ninguna salida rápida. Sin embargo, las dinámicas que se han generado durante este estallido social se han mostrado como primeras piedras en la construcción de caminos posibles, donde el pensamiento crítico, el comunitarismo y la solidaridad serán esenciales. La primera línea, comenzando, pues somos todos y todas, ¿no? No es solo las personas que estamos adelante, como con un escudo, protegiendo, sino somos desde la señora que nos da la leche, desde el señor que está repartiendo el carbonato, derechos humanos, primeros auxilios. Entonces considero que el tema de primera línea somos todas y todas en el espacio. Solo el pueblo salva al pueblo ha sido una de las consignas más sonadas durante el estallido social. Una consigna que toma fuerza cuando vemos cómo orgánicamente se conforman frentes que amenazan el individualismo y la indolencia. Cuando los saberes de cada persona se transforman en alimento, cuidados, ayuda humanitaria, arte y pedagogía para el colectivo. Tal vez sea esta la semilla de cambio que dejemos para el futuro.